calle tienen todo un troleo. Y el tercer y último misterio que les voy a compartir el día de hoy, amigos, es de un juego clásico de Nintendo. Ay, qué bonito Nintendo, con la canción de fondo y todo, me hace llorar. Nintendo, más en concreto, Luigi Mansion. Nuestro querido Luigi aparece ahorcado. ¿Qué? ¿En serio? Aparece ahorcado, amigos. Dicen que lo más es la versión beta del juego, que según Luigi pues sería un fantasma desde el principio del juego. Luigi, según las teorías locas del internet, amigos, Luigi fue a buscar a Mario a la mansión embrujada, no lo encontró, se desesperó y ¡pum! ¿Aló? Y según las teorías locas de los gamers, desde el principio Luigi es un fantasma porque él puede ver a los fantasmas. Es una teoría muy buena, ¿eh? ¿Y esto por qué? Bueno, porque hay un video en una parte de la mansión donde la luz del juego juega con tu cerebro así, y se ve como si Luigi estuviera ahorcado. Es algo muy tétrico, muy raro, muy espantoso, la verdad. Pero es un gran toque que dices tú, bueno, Nintendo, qué bueno que incluyas esto en tus juegos, ¿eh? Entonces, Luigi Mansion en el GameCube, en el original GameCube, ¿eh? Sea como sea, nunca sabremos si el fontanero fue realmente capaz de hacer un acto tan loco como suicidarse con su propia aspiradora, ¿eh? O sea, no con una cuerda, con su aspiradora de fantasmas. En cuyo caso, hoy estaríamos de doble celebración: el año de Luigi y el año de los muertos, ¿no? El Día de Muertos. Qué tétrico, qué triste. Pero bueno, amigos, vamos a la segunda poderosa aquí en Players. ¿A través de dónde? De Radio Frontera. De 4 a 5 de la tarde. ¡Vámonos! Loading play. Waiting for the mission.